Si hay un bombero que diga en el mundo, diría yo, que no siente miedo, no es bombero. En la emergencia y el desastre, en donde un ciudadano espera, en una situación difícil, tener una ayuda profesional y calificada. Entonces, esa es la motivación diaria. Tiene que tomarse decisiones en fracciones de segundo y en esas fracciones de segundo uno está entregándolo absolutamente todo por esa persona. Hacer cosas por los demás sin esperar nada a cambio. Esto es un equipo, todo lo que uno hace acá. Somos profesionales en lo que hacemos y la idea es hacer las cosas bien, así sea la situación más sencilla. La experiencia de los antiguos nos demuestra que definitivamente con pocos recursos se puede hacer mucho. No es fácil, pero es hermoso ser bombero. Me siento orgulloso porque siento que pues lo que quería, lo que quise de niño, el sueño que tenía de niño, lo estoy cumpliendo hoy. Es pasión, es mística, es estar siempre dispuesto a servirle a la comunidad. Servicio es prevención y es trabajar con la comunidad. No es una profesión fácil, es muy bonita, una de las profesiones más lindas del mundo. Es ser feliz en un momento, darle felicidad a otras personas, es ayudar, es dar, es brindar, es amar, es dar lo mejor de un ser humano. El significado de bombero es una persona que entrega todo sin recibir nada. Ser bombero es la profesión más altruista que uno pueda tener. Entregarlo todo por los demás. Con unas acciones individuales, conjuntas e institucionales, puedo ayudar a salvar una vida o varias vidas. Es sinónimo de servicio, es solidaridad, es fraternidad, es ayudar, es sacrificar. Que es seguro que todos los días salimos de nuestras casas rumbo hacia el trabajo, que nos genera incertidumbre, que no sabemos si regresemos. Eso es ser bombero. Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Protegemos la vida, ambiente y patrimonio de todos los bogotanos.